Queridas amigas y amigos salvardoneros, que los felicito, hermano. Felicitaciones y felicito al pueblo de Albardón por esta obra. Felicito a todos los albardoneros. Hacen 10 años, justamente 10 años, 10 años y 10 días, porque fue el 30 de noviembre de hace 10 años, del 2004. Venía a San Juan por segunda vez el entonces presidente Néstor Kirchner a inaugurar el puente, ¿se acuerdan? A inaugurar el puente de Albardón. Y el acto era a las 12 del día, que estaba más o menos fresco, más o menos. Y el presidente, por sus cosas, por su actividad, llegó como a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde teníamos que ir a hacer el acto. Hacían 47 grados, no sé cuánto hacía. ¿Sabe qué me dijo el presidente en ese entonces? Dice, con estas palabras, y no digo mala palabra, ya vas a cagar, dice, te voy a llevar a Río Gallego a las 8 de la mañana en julio a un acto para que vea lo que es el frío, para que vea lo que es, como para contrapesar. Qué bueno que es poder recordar esto y qué bueno que, ¿saben qué? Recordar cómo se construye entre todos el progreso de un pueblo. Porque es cierto lo que decía Cristina hace un rato, pero yo me acuerdo porque con Juan Carlos fuimos a llevar el agua a lo último que había para allá. Pero después vino el barrio Kirchner, que me acuerdo que también le puso Kirchner y el presidente no quería. Pues ya le pusimos, ya quedó, y quedó Barrio Kirchner. La verdad que un homenaje muy, muy bueno. Después el parque industrial y después las cosas que se han hecho en Albardón y que hemos podido venir a inaugurar con estas autoridades. Y a mí me parece que es muy bueno reconocer, es muy bueno festejar, y como dijo el padre, es muy bueno cuando falta una semana para Navidad, que le deseo feliz Navidad a todos, venir a inaugurar esta nueva iluminación, esta nueva reestructuración para este Cristo que sin duda nos tiene que marcar el camino a todos para que las cosas se puedan hacer y para que definitivamente siempre el interés del pueblo esté por encima de los intereses de grupo y de los intereses personales, para que podamos seguir trabajando juntos y para que podamos, entre todos, este progreso que ha venido para quedarse en Albardón, en San Juan y en el país, no se vaya más y se quede para siempre. Así que, queridos albardoneros, a todos, un abrazo grande, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que lo pasen con la familia. Si alguien falta en la familia, que no sea motivo de pena, sino que estemos resignados y que la alegría y que el nacimiento del niño Jesús nos ilumine a todos y nos dé las fuerzas necesarias para seguir trabajando y mucho por lo que más queremos, que es el pueblo de Albardón y que es el pueblo de San Juan. Muchas gracias a todos, mucha suerte y disfruten de esta hermosa entrada, de este hermoso acceso que tienen los albardoneros. Muchas gracias.